compartir momentos especiales con los seres queridos, comprender el carácter de la gente y las costumbres de otras culturas. Es crear y compartir conocimiento. Es disfrutar, aprender y mejorar como personas. Una forma de turismo que acerca al viajero clásico y al turista moderno. Un visitante escaso de tiempo y exigente, que sabe bien lo que quiere. Vivir experiencias únicas y personales. Conocer el punto de vista de otros viajeros. Moverse con autonomía y tranquilidad. Relacionarse con otros visitantes y con los residentes. Compartir su experiencia con sus familiares y amigos, antes, durante y después del viaje. Y que dispone de los medios para conseguirlo. Maneja internet con soltura. Empieza a informarse del destino mucho antes de la visita a través de páginas web oficiales, blogs, microblogs, foros o redes sociales. Viaja con su móvil, mini portátiles y otros dispositivos. Todo un reto y un mundo de oportunidades para los destinos que tienen que ser capaces de ofrecer información relevante y de calidad las 24 horas del día. Amplificar la experiencia de la visita, ayudar a entender el destino, proveer de información muy diversa, transporte, seguridad, salud, accesibilidad y mejorar la gestión del flujo de visitantes. Es necesario adaptar los sistemas tradicionales de información turística al nuevo escenario. Para ello hay que dar a conocer las soluciones existentes a los responsables y técnicos de la información turística de Andalucía. Comprobar el grado de ajuste de las herramientas a las necesidades de turistas y gestores. Y facilitar un escaparate a los proveedores de tecnología para que puedan comercializar sus herramientas. Y la mejor manera de conseguirlo es mediante el Demo Lab. El área demostrativa de Andalucía Lab, pensada para enseñar las soluciones más innovadoras sobre información turística que tienen los destinos a su alcance. Bienvenidos al Demo Lab. Les invitamos a sumergirse en el turismo del futuro. Disfruten de la experiencia. Andalucía Lab. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. ¿Qué significa crecer con la tecnología y una adecuada gestión empresarial? Significa crear más empleo y de mejor calidad. Significa aumentar nuestra riqueza. Significa defender la solidaridad entre generaciones y pueblos, eliminando la exclusión social. Y significa que permitamos a las generaciones venideras que puedan disfrutar de los recursos naturales que actualmente estamos disfrutando. Por ello, es necesario rediseñar nuestros procesos para ser más competentes y, en consecuencia, más competitivos. Y en este reto se inscribe claramente en términos de innovación. Así potenciamos un turismo de calidad, al mismo tiempo que invertimos en proyectos e iniciativas cuyo fin último es conseguir una industria más rentable y sostenible en sus tres ámbitos: económico, social y ambiental. Es precisamente este objetivo lo que motivó la creación del proyecto Andalucía Lab. Digámoslo con un sentimiento de orgullo, una iniciativa pionera con una excelente trayectoria y de cuyos servicios han beneficiado hasta ahora unas 400 empresas y unos 3.000 profesionales del turismo en nuestra comunidad autónoma. Hoy Andalucía Lab hace realidad otro de sus hitos, aquí en Mijas, en este municipio emblemático de la Costa del Sol, la presentación de su tercer laboratorio, el Demo Lab. Un laboratorio orientado, querido alcalde, a que los turistas y los profesionales del sector interactúen con soluciones innovadoras, mostrando de forma fácil y sencilla la aplicabilidad de las últimas tendencias. Una oportunidad para potenciar las empresas turísticas y además crear negocio, facilitando un canal para que los proveedores de tecnología puedan dar a conocer sus herramientas a la industria turística. Un laboratorio que se integra con los demás laboratorios de forma directa, retroalimentándolos, identificando conocimientos que son importantes, yo diría que son imprescindibles que posean los profesionales, al tiempo que ofrece herramientas para facilitar el proceso de transferencia. Como acción de lanzamiento se centra en la realización de un recorrido por el turista del futuro, diseñando el escenario de información turística en el estilo del siglo XXI. Esta acción
busca mejorar la imagen de nuestra comunidad asociándola a contextos no solo de modernidad, sino también de tecnología. Y a posicionar a nuestra Andalucía como un destino vanguardista en los sistemas de información de los turistas en destino. Un objetivo clave teniendo en cuenta que Andalucía cuenta con una gran cantidad y diversidad de recursos turísticos, más de 700 municipios y una intensa actuación en el territorio a través de lo que denominamos planes turísticos. Por tanto, avanzamos hacia un nuevo modelo de conexión integral del destino que unifica la información y la forma de transmitirla. Como saben, en la mayoría de los casos, una información adecuada en el momento preciso es, digámoslo claramente, una venta generalizada. Avanzamos un paso más en este reto, consiguiendo que los servicios de información turística de Andalucía sean más innovadores, más sostenibles y más eficientes, adaptándonos a las exigencias de nuestros turistas, porque el modo de consumir turismo ha cambiado. En la forma de preparar el viaje, en la búsqueda de experiencias en el destino y en la manera de compartir las vivencias. Y para adaptarnos a él debemos actuar sobre las tres fases del consumo de información turística: antes, durante y después de la visita. Y no solo quedarnos ahí, adelantarnos, creando tendencias. Hoy estamos ante un ejemplo de ello, el Demolab. Desarrollaremos sistemas de información que nos permitan implementar unidades de inteligencia turística, que nos facilitará información para la forma de, para la hora de tomar decisiones y acercar de modo preciso la oferta a la demanda. Configuraremos un destino distinto y renovado en cada actualización de pantalla, a través de la información a tiempo real de toda la oferta turística de Andalucía, posibilitando así una magnífica venta cruzada. Solo me queda desearles que disfruten de este escenario turístico que hemos preparado y de su puesta en escena con las mejores tecnologías. Un maridaje perfecto que nos trasladará, en primer lugar, a la oficina de turismo de Mijas, donde la tecnología facilitará la tarea de los trabajadores, permitiéndoles potenciar su experiencia y conocimientos, factor clave para atender a los turistas. A otros puntos de interés turístico a través de la recreación de los mismos mediante realidades aumentadas, como son, bien lo conocen los concejales de este magnífico ayuntamiento, el Mirador del Compás y la Ermita Virgen de la Peña, Museo de Miniaturas Carromato de Mas, o la Casa Museo o la Iglesia Parroquial. También vamos a realizar un viaje a través de los sentidos, gracias a un sistema de recreación de escenas y costumbres que nos permitirá ponernos en la piel de personas de hace miles de años, y muchas más tecnologías, con las que les invito a interactuar, porque sin duda van a aportar mucho valor a cualquiera de las áreas profesionales de nuestra industria turística. En definitiva, les invito a sumergirse en el turismo del futuro. Les invito a disfrutar del Demolab y a que incorporen los beneficios de esta innovadora tecnología en su entorno turístico. A todos muchas gracias y acompáñennos en este innovador recorrido. La realidad aumentada consiste, hemos desarrollado un software en la empresa ARPA que permite mezclar todo tipo de información multimedia que se crea hoy día con un ordenador en un entorno real. Es decir, le podemos aportar al turista información adicional de la información que tiene en el entorno desde muchísimas formas, ¿no? En este caso, podemos ver, por ejemplo, cómo hay una cámara encima de la pantalla. Esa cámara capta a través de nuestro software la imagen que está en ese tarjetón de Mijas y, al mostrarlo en la pantalla, podemos ver cómo aparece una maqueta en tres dimensiones. El usuario puede interactuar en tiempo real con esa maqueta, como si fuese una maqueta real, pero que en realidad está dentro de un ordenador, ¿no? Permitimos...